Bueno, estos créditos por los cuales están en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, vemos que algunos, muchos de ellos diputados, que verdad que no les interesa en poder aprobar. Lamentamos mucho que de verdad hoy en día, simplemente por el hecho de querer atacar al presidente, no dejarle gobernar, y primero estén en sus intereses personales, cuando estos créditos pues van en beneficio de algunas provincias, departamentos, construcción de carreteras y algunos en tema de proyectos de llevar energía a muchas comunidades tal vez que no tienen, y a esto van dirigidos este tipo de proyectos. Hoy en día de verdad deben de aprobarse esto. Es una lástima que al día de ayer con 52 votos se aprobó un proyecto de ley y 51 rechazos, es decir, solamente con un voto, y entonces casi la mitad de los diputados está en contra de estos proyectos de ley por la cual hoy en día están en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es una pena y una lástima que no se pueda pensar primero en el pueblo, que aquellas comunidades que tienen muchas necesidades y aquellos municipios que están esperando que estos proyectos de construcción de carreteras hoy en día se puedan aprobar y así poderse ejecutar. Lo primero que deben presentar es en eso, pero hoy, ¿hasta cuándo será que vamos a seguir en estas peleas internas pensando primero en lo personal, después en el pueblo, ¿no?